Hemos comprado esta finca en el paraíso y en su interior, completamente abandonada, hay una casa de piedra. Después de quitar toda la maleza que la tapaba, continuamos limpiando el camino de acceso y entre tanto hemos descubierto zonas de baño con cascadas espectaculares. El acceso es muy difícil y llevar los materiales nos cuesta mucho esfuerzo, pero no nos rendimos. Nuestro objetivo de restaurarla con nuestras propias manos sigue intacto. Bienvenidos a Construyendo en el Paraíso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Qué guapo. Mira. Qué grandes son ya, joder. Para 6 días que tiene. Bueno. Mira dónde los metió. Ay, los perrinos, Moxita. Bueno, cuando quieras los llevas a casa, ¿eh? Estuvo mal. Vaya, guay. Bueno. No, vamos. Es que. Yo creo que pasa, sí. Lo tenemos. Lo tenemos. Como un guantecito. Tu casa. Es que pasa que solo tenía 6 huevos. ¡Qué rica! Sí, sí. Evidente no vale porque es la que usábamos antes y la válvula nueva va a 96 y 35. Ese es el eje, ese es el punto central. 96 de aquí es aquí, bueno, más o menos, luego tomamos más referencias, pero para hacerse una idea, vale, aquí va el eje del tal. Ahora lo que voy a hacer es cortar aquí, poner el manguito para el nuevo cazuleto y casi que ya lo primero de todo, marcar
donde va a ir el corte para meter bien, bien metedito aquí el plato de ducha. Cortar esto va a ser divertidísimo con la rabia. Vale, ahora vamos a traer el platín de ducha. Vamos a ver si ya encaja o tengo que darle más menos. Si entras, si te quites, entras. Vamos. Y madre. Oh, mira. Sí, vaya, que no sé. Pero que vamos, tanto como esa como esta, como todo tiró hacia ahí. Uy, muy bien, mi marca. ¿Dónde va usted? ¿Va usted conmigo? Vamos, vamos, venga, que no llegamos. Venga, que hay que ir al cole. Venga, Cusi, vamos. Venga. Uy. Venga, vamos, vamos. Hay que llegar al bus. Venga, Cusi, que llegamos tarde. Que llegamos tarde, cariño, vamos. ¿Quieres que te coja? Ya caminaste mucho. Ven, ven. Ah. Y se recicla todo, se recicla todo. Y así puedo subir la mezcla y meter la brocha. Vale, la mitad, vamos a ver, la mitad. Voy a condimentar platos. Vale, y un poquito más. Ah, que son como terrones de azúcar, duros, pero va deshaciéndose. Esto aquí, lo veis así en directo. Ya tenemos aquí 8 litritos. Vamos a echar esto ahí. Vamos a ver ahora cómo... Ahora puede cambiar. Ahora puede cambiar, vamos a comprobarlo. El viejo más calabras. Thank you.
Laura Rualole, ¿qué es lo que más ha costado construir hasta ahora? El tejado, ¿no? Bueno. Vamos, yo creo que el tejado fue, como yo. Vamos, para mí, como me merece. Porque las jornadas eran de muchas horas y... ¿De 250 horas? 250 horas, no comí. Y todo eso, a mí fue un beso. Vamos, no lo volvería a hacer. Mira, esto de aquí, vamos. ¿Qué es lo próximo que se va a hacer? La escalera. Mira esta escalera, mira esta come, escalera. Mira come. Esta escalera maravillosa, mira qué hueco. Estela nos pregunta, nos dice que si podemos enseñar toda la cabaña en general. Vale, pues vamos a ello. Entramos y nos encontramos la nueva zona de la escalera, a la izquierda. A la derecha nos encontramos la cocina. Recordemos cómo era este espacio. Mucho más pequeño, menos luminoso. Y ahora la amplitud es literalmente fantástica. La puerta que hemos mantenido y el muro que hemos tirado, que da paso al salón. Y así es como era. Antes tenía el techo mucho más bajo, no entraba apenas luz. Y ahora este ventanal, que luego se convertirá en salida a la terraza, lo llena de bastante luz. Aparte de la amplitud que conseguimos dejando este espacio hasta el tejado. Y por aquí se va al baño. Sencillito y pequeñito, aunque todavía le queda bastante curro. Y esta sería a grandes rasgos la planta de abajo, con unos 40 metros cuadrados. Y si subimos a la planta de arriba, donde estará el dormitorio, nos encontramos una zona mucho más luminosa. Fíjate cómo era antes, muy oscura, suelo desnivelado, entraba frío, y ahora pues tenemos un espacio con muchísima más luz, más amplio, le falta algunos detalles como la barandilla, pero así es como va todo. Hola. Hola. ¿Esto lo estoy lavando? Hola. Nuestros amigos de Balad. Ay, qué bonito. ¿Te gusta? Me parece precioso. Me encanta este color. Qué guapo que se ve con la cerámica esta. Ahora volvemos a poner. Guapísimo. Es muy bonito. Y ahora, si pedís un grifo de estos, tenéis un descuento del 20%. Vale, pues esto sí. Esto ya encaja bastante bien. Esto no empieza a encajar. Esto no empieza a encajar. Vale. Todo encaja. Qué gusto viene, ¿eh? Sí, sí, viene. Si pedís ahora, tenéis un 20% de descuento. A todo que enseñar esto de cámara. Vale. Qué bonito. Y entonces yo te entrevisto y digo, Diego, ¿qué te parece el grifo? ¿Cómo te parece? Pon el grifo y entonces pon el grifo así. Echa una caña. No sé por qué. Claro, ¿no? ¿Bien? Es muy bonito, ¿eh? La verdad es que mola un montón. Vienen con wifi, ¿sí? Hay que tener cuidado. Sí, ¿no? Sí. A ver, llama a la casa. Llama a la casa que no entendemos cómo se colocarlo. Sí, pero el cambio es... Eso es lo mismo. Ahí, está cortado ahí. Es la misma, es la parte la de arriba. La misma, sí, sí. Era un tronco hasta arriba, una está lijada, he quitado toda la porquería de 15 años de... Y esta es nuestra encimera de baño. Sí, bueno, espectacular. De lavabo. Bueno, nos falta eso, de lavabo. Nos falta el lavabo. Si alguien quiere donar un lavabo de piedra... Invocamos a los distribuidores de lavabos de piedra. ¿Qué le damos de comer? Son fresas. Ya, mira, aquí hay una fresa. Aquí hay una fresita recién nacida. Solamente hay una en toda la planta, pero ahí está. Eso está bonito. Yo creo que vamos a hacer 11 escalones finalmente. 11, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 escalones, sí. Se nos acabaron las hojas. Papel. Hay que rascar esta piedra. Pesada.
todavía no está totalmente seco. Me parece que está fabuloso. Luego, claro, con el suelo y todo eso ya queda muchísimo mejor. Hacemos la escalera.